Poco a poco, la ciudad universitaria de la UNAD va mostrando una infraestructura impresionante. Es así que en los siguientes días se iniciará con los trabajos para la edificación del servicio de transporte universitario en la ciudad universitaria. Estamos realizando la entrega de terreno a la empresa ganadora, que es Girasol EIRL. Y la obra que se va a ejecutar aquí en la universidad es la obra de transporte universitario por 2.847.300. Con un plazo de ejecución de 6 meses. Miembros del equipo técnico y autoridades de la UNAD participaron en la entrega de terreno a la empresa contratista Girasol EIRL, contando con una inversión de más de 2 millones de soles. La obra básicamente va a constar de un estacionamiento para 8 vehículos, buses, que ya contamos con 3, 4 camionetas, taller de maestranza. Se va a contar también con una sala de reuniones, oficinas administrativas y eso más que todo, ¿no? Y lo vamos a aprovechar bastante nosotros porque ahora mismo estamos utilizando o alquilando locales, ¿no?, para guardar los buses, ¿no? Entonces ya con esto vamos a nosotros guardar nuestros propios buses aquí dentro de la ciudad universitaria, ¿no?, al igual que las camionetas. En la actualidad, la UNAD cuenta con 3 pabellones edificados que están operativos: el pabellón de ingeniería civil, pabellón de enfermería y pabellón de estudios generales. Mientras tanto, se viene edificando el pabellón de ingeniería e industrias alimentarias y posiblemente en estos meses se reinicie el pabellón de ingeniería industrial.